Me gusta mucho. Y cuando venga a Medellín, bailaremos juntos. Bailaremos. Ah, yo bailo muy rico. Sí. Las Muy, colombianas muy de cerrado. cerrado, Muy, muy. corazón a corazón. Corazón a corazón. Alma con alma. Alma con alma. Ese No, ya le no, echa no los se emocionen mucho porque yo hice un kit de primeros Hola, auxilios Sofía. para la soledad. Sí, mi esposa es comprensiva, tranquila. Hola. Menos mal. Hola, ya le echa los perros a todas. Mejor dicho, no me los echa a mí porque Fren se mantiene ahí, si no. Okay, espera. ¿Dónde está el maravilloso Él no esposo? puede participar el día de hoy porque está atendiendo pacientes, se le cruzó con el programa, entonces bueno, el paciente no tenía otro espacio para la terapia. Sí. Y Les envía muchos Sofía. saluditos. ¿Cómo estás, Sofía? Sin voz. Sofía. Sin voz. Sofía, no te escuchamos. No te escuchamos. Lo que Hola. pasa es que está el foco que se enciende y se apaga. Entonces me quedo en unos momentos oscuro y en unos momentos con luz, ¿no? Anda de discoteca. Así. Parece que algo ha ocurrido. Sí, una mujer sin voz es como un gato sin cola. Okay. Sin Fronteras es un programa cultural internacional transmitido por una red de emisoras de todo el mundo. Senza Frontier es un programa cultural internacional transmesso da una rete di emittenti in tutto il mondo. Sans Frontier est un programme culturel international proposé par un réseau de diffuseurs à travers le monde. Canal Cultural del Perú, Radio Arte Italia, BSN TV España, Radio Cultura Mallorca España, Radio Conciencia Top New Argentina, Onda Gongora Radio Cultural del Sur España, Ecos Poéticos Radio México, Radio La Chambrana Colombia, Pantel TV Canal 117, Total Telecom Canal 99, Cable Hogar Canal 17.7. Cable Perú, Canal 61.3, WIN, Canal 36, Grupi di Rete Sociale, Remart, Red de Mujeres de Medellín, La Lengua de la Salamandra. Okay. Bienvenidos a Sin Fronteras, el programa cultural conducido por un equipo de profesionales. El episodio de hoy se titula Romper el Silencio, afrontar y superar la soledad. Exploraremos juntos los desafíos de la soledad y las estrategias prácticas para superarla. Soy John Bruschini, escritor de investigación y guionista, y tenemos a Rosario Morales Vargas, modista y poeta, Blanca Nubia, Orozco Giraldo, psicóloga, Francisco de Paz Rodríguez, poeta, y Sofía Calvo, diseñadora de producto, inventora, abogada, y Ángela Penagos, presidenta del grupo Remart y poeta. Y esperamos a otros amigos. Un saludo especial va para todos ustedes que nos siguen con tanto cariño desde muchas partes del mundo. Les recordamos que pueden participar en el programa enviando un mensaje al número que ven en la pantalla. Nuestro número de teléfono es más 39 para Italia, luego 379-2068-012. Agradecemos a todas las emisoras que difunden el programa cultural Sin Fronteras. Bienvenidos a todos. Saludos de John Bruschini desde Italia. Rosario. Hola, hola, terrícola y extraterrestre. Seguimos en rotación y traslación. En Sin Frontera todo es posible. Les saluda Rosario Morales Vargas de Andalucía, España. Quédese con nosotros. La temática de hoy es la soledad. Ángela, bienvenida, Ángela. Ahora nos unimos en la ruta de Cultura Project, generando amistad y libertad creativa, y decimos: la soledad rasguña el corazón de la vida. Prepárate, porque este episodio viene cargado de noticias para saber qué es y cómo se siente la soledad. Hola, Sofía. Hola, Jan, hola, amigos. Nuevamente dentro de sus hogares y donde ustedes se encuentren. Es un tema muy interesante el que vamos a tratar hoy día.
espero también puedan enviar sus mensajes o hacerse presentes en este programa. Los abrazo con mucho cariño a todos. Muchísimas gracias, Sofía. Blanca, psicóloga de Medellín, Colombia. De Medellín, Colombia, y de Remar. Bueno, muy buenas tardes, ¿cómo están? Aquí en Colombia estamos en tarde. Supongo que hay personas que están en la madrugada, que están en la noche, que se preparan para un episodio muy bonito, como lo dice Sofía, de hablar de la soledad. Hay veces relacionamos la soledad en muchos casos con el dolor, con la tristeza. Pues hay posibilidades que trae la soledad y entre ellas encontrarnos a nosotras mismas, a nosotros mismos. Bueno, hoy vamos a empezar a mirar desde dónde abordar la soledad sin decir que hayan personas que tal vez lo sientan de esa forma. Hay muchas formas de soledad, la emocional, la social, la existencial, en fin, vamos a escuchar a ver qué tenemos para nombrar de la soledad y escucharlos y escucharlas a ustedes sobre la soledad. Buenas tardes, amigos. Soy Francisco de Paz Rodríguez desde Chiapas. Los saludo con mucho cariño y afecto. Hoy trataremos el tema de la soledad y esperemos que les guste. Bienvenidos todos. Gracias. Bienvenidos a todos. Bueno, el tema que yo les traigo ahora de mi autoría se titula Si tú supieras. Si tú supieras cuánta falta me haces en mis tristes noches de soledades, casi estoy seguro que vendrías a verme, acariciarme y besarme, y tomarme entre tus brazos para demostrarme que esté seguro del amor puro que reina entre nosotros y que juramos no separarnos ninguno de los dos. Si tú supieras la falta que me haces, extraño mucho tus palabras y las cosas que me dices. Los recuerdos me llegan cuando estoy solo y triste. Si tú supieras cuánta falta me haces, regresa, amor, por favor, y no me dejes. Dejaremos a un lado esos días grises. Ven, regresa a mí. Ven y regresa pronto. Si tú supieras cuánta falta me haces. Si tú supieras. Si tú supieras. Muchas gracias. Bien, Francisco. Gracias, amigo. Comenzamos un viaje para comprender mejor la soledad, una emoción que todos sentimos a veces, pero que puede superarse con conciencia y acciones concretas. Prepárate para descubrir cómo pequeños cambios en tu vida cotidiana pueden hacer una gran diferencia. Juntos podemos transformar la soledad en una oportunidad para el crecimiento personal y la conexión auténtica. Bueno, vamos a hablar un poco en relación a la definición de la soledad, que se nombra la soledad una ausencia, una falta de contacto emocional con otras personas, porque como seres sociales que somos necesitamos del otro. Pero pensar la soledad desde diferentes formas, y en este caso, pensarla no solamente como una ausencia del otro, sino la principal soledad del ser humano es la ausencia de sí. Cuando se pierde a sí mismo, a sí misma, cuando su corazón está dañado, cuando por alguna razón aparece un duelo, y en ese duelo y en esa elaboración de ese duelo se pierde a sí misma, sería la más grande soledad que puede existir. Si lo miramos a la luz de la teoría, hay un psicólogo que se llama Crank, que él habla de tres tipos de soledades. Una soledad que sería la emocional, en la que por más que pueda yo estar acompañado, si hay una pérdida de alguien, entonces está esa soledad. Una soledad que es la social, cuando quizá no soy capaz de tener un contacto con el otro, cuando me falta esa capacidad de conexión,
cuando de repente vengo de una familia que de alguna u otra forma ha tenido rupturas, entonces no hay un contacto social permanente. Y una soledad que sería la existencial, que da cuenta de una ausencia de sentido de la vida. Y aquí es donde yo quiero centrarme, en esa soledad existencial, porque quizás sea la más profunda, quizás sea la que más debamos abordar, porque toda vez que si hay una soledad existencial, podemos tener a cualquier persona al lado, pero nos vamos a sentir solos o solas. Entonces necesitamos un pilar para la existencia, un para qué, un a qué llegamos al mundo, un qué nos hace brillo. Porque aún cuando se pierde a alguien, cuando perdamos algo, si tenemos un sentido de existencia, vamos a poder continuar adelante. En ese sentido, creo que es muy importante pensar, ¿qué te hace brillo? Yo realizo un programa radial también en otro espacio. Siempre les pregunto a mis oyentes y a mis pacientes, incluso en la consulta, ¿qué te hace brillo? ¿Qué te motiva a levantarte todos los días? A decir, hoy me levanto con muchos ánimos de hacer las cosas o incluso sin tener tantos ánimos, pero me hace brillo mi hijo, mi hija, la lectura, el arte, la escritura, el programa, mi amigo, mi amiga, mi papá, o yo misma. Entonces pensemos, cuando la soledad existencial llega a nuestras vidas, es la más profunda, porque finalmente la soledad emocional es una ausencia, quizá a la luz del autor que les estoy diciendo, de el otro, pero todavía no me he abandonado a mí misma, a mí mismo. La soledad social, podemos empezar a buscar amigos, a buscar contactos, incluso estos espacios de socialización. Pero cuando estoy ausente de mí, es la soledad más profunda, y lo hablo como terapeuta. Cuando me encuentro en el consultorio con pacientes que están ausentes de sí mismos, que se sienten en soledad consigo mismos, es el dolor que más grande pueden experimentar. Pensemos, ¿qué nos hace brillo para empezar a transitar esa soledad hacia otro lugar? Y les traigo una lectura, una escritura. ¿Qué nace a propósito en esos momentos en los que como terapeuta atiendo pacientes y el arte se ha convertido para mí en una forma de sanación, no solamente para mí, sino para mis pacientes, y de transitar por esas emociones que vivo cuando ellos llegan a consulta y me traen todo eso, que el terapeuta debe también tramitarlo para no quedarse con él? Hoy la inspiración me ha traicionado. Se escapó con otro corazón. Hoy me nubla la soledad y la melancolía. Hoy no hay razón para escribirte. Deja mi alma en reposo, en su inherente fantasía de silencio y en la tan anhelada eternidad. Hoy la inspiración es soledad. Gracias. Gracias, Blanca. ¿Cuáles son las causas más comunes? Comunes de la soledad en la sociedad moderna. Ok, pensemos esto a la luz del autor que les traía, y él nos nombra diferentes tipos de soledades, pero si lo miramos como seres sociales que somos, sí, aparece, por ejemplo, la soledad por la tecnología, y él lo nombra así, soledades sociales. Entonces empieza a hacer categorías, soledades sociales, la soledad de la tecnología, y es a la medida en la que empieza la informática a llegar a nuestras vidas, nos vamos empezando a aislar y dejamos de socializar. Pero eso a la larga termina pasándonos factura, porque cuando ya queremos empezar a socializar con alguien más, nos va a costar la conexión emocional, nos va a costar el contacto con el otro. Y entonces aparece, digamos que una ruptura en la vinculación. Y esto viene relacionado también con la forma como nosotros, digamos, tuvimos una crianza en nuestra infancia. Las grandes familias, por ejemplo, alguna vez tenía una conversación muy linda con Ángela y ella me contaba que viene de una familia muy grande, igual yo, venimos de unas familias muy, muy extensas. Entonces las grandes familias
Tienen muchas posibilidades de socialización, porque difícilmente se van a poder aislar. Llega el hermanito, llega la hermanita, el primo, el sobrino, el tío, el papá, la mamá. Las pequeñas familias también están pasando por crisis en cuanto a la soledad, porque solo hay un niño o una niña, papá y mamá. Y también él lo nombra como una forma de la movilización que está generando soledad, ese tránsito de unos lugares a otros, el desplazamiento, y no solo el forzado, ¿no? Que por ejemplo aquí en Colombia existe mucho, sino el tenerme que ir para otra ciudad, el tenerme que desplazar de grandes espacios a otros, nos genera la sensación de soledad. La urbanización, que también sería otro de esos pilares para la soledad, porque pese a que las grandes urbes parecen estar llenas de personas, en muchos casos, desafortunadamente, no hay conexión con el otro. Cada uno en su territorio, en su apartamento, escasamente saludo al vecino si es que le sé el nombre. Y eso es muy desafortunado, porque no estamos entendiendo que el pilar profundo de una sociedad es la humanidad. No es el desarrollo tecnológico, no es el desarrollo urbano, sino el desarrollo humano. Y es muy desafortunado. Otra de esas causas que se plantean es también la televisión, ser todos esos medios tecnológicos, pero principalmente a la luz de la psicología hay un asunto relacional. Cuando papá y mamá han sido unos padres contenedores que han acompañado al niño o la niña desde pequeños a encontrar herramientas para elaborar cuando se siente triste, cuando se siente solo, ha sido un padre o una madre suficientemente buena, que si el niño se equivoca, no llega con sanciones y no llega con diálogo, con palabra, aprende a elaborar el malestar. Pero si papá y mamá, por ejemplo, si uno de los padres es narcisista y todo el tiempo pone al niño o la niña en falta y no le está nombrando sus capacidades, sus habilidades, sino simplemente sus defectos, ese niño y esa niña van a crecer con una ausencia muy profunda en sí mismos, con muchos vacíos, que posteriormente pareciera ser que de pequeño no importe, posteriormente cuando adulto, la mayoría de las veces se refleja. Y por eso la mayoría de las personas que recibimos en consulta son adultos, porque empiezan a confrontarse con esa historia de vida de una madre que todo el tiempo, lejos de acompañar, tal vez por ausencia de ella misma de recursos psíquicos, desde el amor, acompaña desde el regaño, desde la sanción, desde la crítica, y va haciendo una ruptura psíquica y en el vínculo, y eso va generando no solo en el vínculo la ruptura con papá o mamá, sino consigo mismo, consigo misma y con el otro, sin duda. Gracias. Eres psicóloga y seguro que has ayudado a muchas personas a superar la soledad. Gracias. Escuchamos ahora la opinión de Rosario. Bien, pues yo creo que la soledad nace cuando muere la ilusión. En la estructuración de la mente todo es increíble. El humano se destruye, reconstruye, hunde, eleva, cae, levanta, inventa, se releva, se congracia consigo mismo y los demás. Posee y convive con todos los pecados capitales que él mismo se crea. Y al final, henos aquí, conquistando nuevos mundos, nuevas soledades, nuevos espejos para sabernos mejores. No preguntemos el por qué. En esta montaña rusa nos mantenemos desde principio a fin. Sintetizando la soledad, aventura individualizada tras la búsqueda de lo que somos. Soñar y vivir, trazando líneas, abriendo y cerrando espacios, midiendo fuerzas y debilidades, operando entre libertad y esclavitud de nuestras propias demandas, realidades y sueños, a veces llorando o alegrando nuestros propios procesos de madurez. La soledad trata de sintetizar los límites inalcanzables. Tras de cada soledad existe un gran amor, pérdida o apego. Todos buscamos respuesta existencial, afrontando cambios hacia la madurez. Hacemos caminos en abrazos invisibles, en suspiros de orfandad.
aunque no termina la última historia de sueños peregrinos, de trovadores que nunca morirán. Mi soledad camina sobre adoquines ancho y negro de tardes de verano, oliendo a jazmín y azahar, a baile entre amigos, salida de escuela, a partida de tren sin regreso. La soledad es mi pañuelo al aire, queriendo retener todo aquello que tuvimos o que tuve y se nos va. Mi soledad es ancestral. Así es como yo concibo la soledad. Gracias, amigo. En la sombra me encuentro perdido en la oscuridad. Un eco de silencio en mi alma sin piedad. Buscando una mano, un abrazo que me calme. Pero solo hay vacío, un corazón que se agalme. Más allá de la soledad hay un mundo por vivir. Abre tu corazón, deja que la alegría entre. Tú eres fuerte, valiente, capaz de volar. Encuentra tu camino y nunca más mirar atrás. Miedos y dudas, cadenas que me atan. Pero hoy me libero de este dolor que me atrapa. Soy dueño de mi vida, de mis sueños y mis anhelos. Y en este nuevo amanecer me siento completo. Cierro los ojos y respiro profundo. Conecto conmigo mismo, encuentro mi escudo. La soledad es un viaje que nos hace crecer. Y en cada paso aprendemos a querer. Más allá de la soledad hay un mundo por vivir. Abre tu corazón, deja que la alegría entre. Tú eres fuerte, valiente, capaz de volar. Encuentra tu camino y nunca más mirar atrás. Más allá de la soledad hay un mundo por vivir. Abre tu corazón, deja que la alegría entre. Tú eres fuerte, valiente, capaz de volar. Encuentra tu camino y nunca más mirar atrás. Bom, Alejandra usó la teletransportación y ahora está aquí con nosotros. ¿De qué planeta eres? Hola, Alejandra. ¿Todo bien? A la luna y me soltó. Aquí. Estamos hablando de soledad y nos gustaría saber tu opinión también. Claro que sí, yo aquí tengo unos tips súper buenos para afrontar la soledad. Creo que una de las situaciones es reconocer realmente si la soledad es positiva o negativa, porque pues en muchos casos no podríamos satanizar la soledad, no podríamos verla como que es mala. Muchas veces la soledad nos ayuda a encontrarnos con nosotros. Y creo que también debemos aprender si esa soledad nos ampara o no nos ampara desde la virtualidad. Mucha gente está conectada
con redes sociales para no sentirse solo o sola. Y creo que también se aleja mucho inclusive de las relaciones de familia. Cuando estamos en familia, no estamos con el celular. Creería que es una de las formas de pronto de estar en el momento presente y hacer conexiones de valor. Hacer trabajos de forma voluntariado, porque creo que también es una forma de estar haciendo un servicio a través de nuestro hacer, de nuestra experiencia, para beneficio de otras personas. Unirnos a grupos con intereses particulares. Por ejemplo, estas reuniones que tenemos estas personas en el día de hoy es una forma de acompañarnos también desde nuestro hacer y de prestar un servicio a otras personas, que espero que sean muchas las que nos estén escuchando. Entonces, si quieren ser entrevistados también, por aquí los acogemos, ¿cierto? No falta que alguien diga, wow, los llevo escuchando determinado tiempo y me encantan todos los temas que tratamos cada 8 días. Y otra de las prácticas para intervenir la soledad, para ya desde un punto muy personal, para mí es la lectura. Cuando me acerco a un libro, siempre estoy en ese diálogo con el escritor o los escritores múltiples que están ahí publicados, que también es una forma de consentirme, de cuidarme, de saber que muchas veces la gente dice que esa soledad va acompañada muchas veces de no tener nada que hacer. Entonces, ¿en qué mato el tiempo, cierto? No lo matemos, mejor invirtámoslo. Y yo creo que la lectura es una de las formas más bonitas de poder estar con nosotros mismos y con la persona, pues, que está hablando a través de esa publicación. Interesante. ¿Cómo podemos construir y mantener relaciones auténticas en un mundo cada vez más virtual? Porque hablamos de Facebook, de relaciones virtuales. También, ¿vivir en pareja es la solución contra la soledad? Depende. Bueno, yo creo que vivir en pareja... Depende. Depende, porque es que para vivir en pareja primero tenemos que estar bien con nosotras mismas. O sea, si no estamos bien aquí, este ser, ¿cómo se va a conectar con otro ser? Y parte de esa relación de pareja no es para que el otro mate mi soledad o para que me haga una falsa compañía. Entonces yo creo que la soledad básicamente es ese encontrar un propósito de un hacer en nuestra vida que nos llena, que nos hace felices, que nos da servicio hacia otros, y ya de acuerdo a eso, pues las relaciones en pareja pueden vibrar de una manera armoniosa y positiva. Entonces, no creería yo que tener hijos o tener a tus hermanos cerca, verte con ellos cada 8 días, eso ayudaría a decir que no estoy solo. No, yo creo que es más desde un punto muy individual. Y ya eso irradia a lo que es las relaciones con las otras personas. Gracias, Alejandra. Aleja, te quería preguntar algo. Cuando te escuchaba sobre la lectura, también sabemos que tú escribes. ¿Se ha convertido para ti, en particular en tu experiencia, la escritura también como una forma de transitar, hay veces, esos caminos de soledad? Porque yo te puedo decir de mí, cuando yo escribo, creo que es más que la misma lectura, que amo la lectura, y que para poder escribir tenemos que leer. Transitar el camino de la escritura en mi caso, y lo puedo ver también desde la escritura terapéutica y todo el arte terapia con mis pacientes, es fundamental, pero me gustaría escuchar tu experiencia. Bueno, cuando estás en los procesos creativos, dicen que el camino del escritor es un camino de soledad. Yo no lo he visto como un camino de soledad, porque estaba acompañada de mí misma. Claro. Mí misma es un diálogo con cuando estoy ahí, que son muchas horas, yo he llegado a estar hasta 10 horas, de hecho, en un proceso, porque
pues no sé, se vive tanta pasión que el tiempo ya como que se pierde, entonces ahí no hay relación de la soledad. Y lo mismo es cuando estamos leyendo, cuando un libro nos apasiona, tú no quieres que nadie te hable, que no miras el celular, no estás pendiente de nada, porque estás en esa conexión única con ese momento. Entonces, yo creo que sí tiene mucha relación de cuando estamos escribiendo o cuando estamos leyendo, conectarnos con nuestro propio ser. Y no, nunca nos vamos a sentir solas y que no hay nadie alrededor. Que, no sé, siempre he creído que cuando te acompañas de ti mismo, de las cosas que te gustan, estás fluyendo de una manera armoniosa, y te permites a ti mismo saber que el tiempo, pues realmente, no sé, es el tiempo. Yo creo que se nos manifiesta a los seres humanos cuando nos vemos una arruguita, una cana. Pues sabemos que hay que ir a la odontología para que nos aclaren un poquito los dientes, pues no sé, pero el tiempo es un poco que realmente no va como a decir, ay, me tengo que quedar toda esta semana sola escribiendo, porque no, yo quiero quedarme esta semana sola escribiendo, que ojalá nadie me hable, nadie me diga nada, porque yo estoy disfrutando este proceso. Claro, porque estoy apasionada con lo que estoy haciendo. Entonces, te agradezco por la pregunta también. Te lo pregunto, pues, y también para los compañeros, porque pensar la soledad cuando la persona tiene recursos psíquicos, por ejemplo, como esto es la escritura, es quizá un poco más sencillo. Hay personas que no tienen recursos psíquicos para enfrentar la soledad y es tal vez uno de esos elementos más dolorosos y que les es muy difícil de transitar, porque cuando hablamos desde la experiencia propia, por ejemplo, por eso le preguntaba a Alejandra por su experiencia, porque tiene unos recursos, pero ¿qué hacer? Y dejémoslo como una pregunta quizá acá sobre la mesa, para pensar qué hacer cuando yo no tengo esos recursos psíquicos con esa soledad, porque estar de este lado cuando se tiene el recurso es más sencillo, pero cuando yo no tengo idea, cuando la vida se me cayó a pedacitos, cuando mi mundo interno incluso no tiene esa forma de organización que tal vez el de nosotros pueda tener, ¿qué hacer? Y luego al final del programa yo me voy a permitir, si ustedes me lo permiten también, pensar qué hacer cuando no tenemos esos recursos, porque podemos tener la espiritualidad, podemos tener a Dios, algunos quizá, entonces nos recogemos desde Él, desde nuestro propio ser, pero hay seres humanos, y por eso lo nombro con la responsabilidad del caso, que no tienen esas habilidades para recoger esa soledad. ¿Qué hacer? Trabajar. Gracias, Tatiana. Trabajar. El trabajo te ayuda. Trabajo ayuda. Personalmente escribo mucho y estudio mucho. En un congreso médico hace años, un médico muy conocido en el mundo, un médico americano, dijo que para superar la depresión debemos cultivar muchos intereses y afrontar cada día nuevos retos. Claro. Hago esto todo el tiempo. Claro. Rosario, frente a lo que dices de trabajar, sí, claro, quien puede, quien no puede, quien está en una cama, quien tiene, por ejemplo, una psicosis, pero se siente profundamente solo, quien se siente perseguido, quien no tiene esos elementos, ¿qué puede hacer, cierto? Inventiva, no quedar quieto. No necesariamente, lo que pasa es que tal vez lo estamos leyendo desde nosotros, desde nuestras capacidades, desde lo que nosotros hoy podemos, pero una persona, por ejemplo, en caso de una psicosis, no puede, no tiene esos elementos. Y voy a adelantarme entonces a la respuesta, quizá ahí es donde estamos nosotros como sociedad para acompañar, porque esa persona no tiene elementos. Y es muy triste cuando nos encontramos con personas en la calle psicóticas y los demás se ríen y les hacen males y les tiran agua. Y la sociedad necesita que nos unamos para que venzamos esa soledad, porque esas personas no tienen esa capacidad. La barca de los locos, que nombra como a las personas locas, las trataban como extrañas y se las llevaban y las alejaban de las ciudades.
y los botaban prácticamente porque eran los desechables de las ciudades. Dan cuenta de la deshumanización. Cuando una persona psicótica, lo que necesita es más acompañamiento. Quizá para acompañar, ahí sí, valga la redundancia, a que desarrolle un mínimo de habilidades para, porque no significa que no las puedan desarrollar. Es a eso a lo que quiero ir. Sí. ¿Trabajos sociales, tal vez? Un acompañamiento de parte de todos nosotros con esos seres humanos que no tienen nuestras mismas habilidades. Claro. Ángela decía algo muy interesante ahorita antes de empezar en el programa. Ella decía, traigo la fórmula para superar la soledad. Todo eso que nos va llenando y dotando de recursos como seres humanos para hacer un tejido social. Alguna vez lo hablaba con Sofía. Cuando el otro es débil, más necesita de nosotros, y no débil porque nosotros seamos los súper fuertes. Todos tenemos alguna debilidad, necesitamos mayor tejido social. Porque en algún momento de la vida, lo decía Jan, nos hemos sentido solos, absolutamente solos, y ha llegado alguien a acompañarnos. ¿Qué opinas, Francisco? Yo creo que acá, con Blanca, antes de pasar con Francisco, qué pena, miremos también, así como esas personas que de pronto en su facultad psíquica necesitan una compañía, miremoslo desde los niños y los adolescentes. La manifestación mundial es que ellos, a través de las herramientas digitales, se sienten muy solos, y por eso es que usan esto. Claro, papá y mamá trabajando, el tiempo de permanencia con los hijos es muy limitado y ellos manifiestan sentirse muy solos. De Rosario dice, trabajar va muy bien, pero entonces los niños y los jóvenes deberían estarles estudiando, entonces estudiando, recreándose. Entonces, ¿qué herramientas debemos buscar para intervenir en estas poblaciones? Porque esa soledad la están manifestando con ansiedad y depresión. Y ahí, entonces, hay un problema, yo creo que muy grave, porque si esos son nuestros niños y nuestros jóvenes, entonces, ¿la humanidad a dónde vamos? Digamos. Claro, por eso existen los talleres sociales, para inducirlos y apoyarlo, claro. Ojalá, y el tema que les quiero leer ahora ilumine un poquito más. Se titula Ingratitud. Te tomé en mis brazos. Era la primera vez que abrazaba a un hijo. Qué tierno te sentía, con miedo a que te me resbalaras de mis brazos, con cuidado te tomé. Cuidaba de ti con esmero, que nada te pasara, que no lloraras. ¿Por qué llora? Preguntaba. Que no se vaya a caer. Del brazo te tomaba en tus primeros pasos. Que no salga a la calle, el carro lo puede golpear o atropellar. Me preocupabas. Los cumpleaños pasaron, te hiciste mayor. Oye, necesito ropa, calzado y dinero para salir a pasear con mi novia, me decías. Yo con gusto te satisfacía, con recursos que no sé de dónde salía, pero podía. Los años pasaron, terminaste una carrera. Hoy en día que ya puedes pagar tus gustos, te sientes muy alto. Y me hablas con altanería, que ni el saludo me quieres contestar. Oye, hijo, ¿te puedo pedir un favor? ¡No! ¡No puedo! ¡Estoy ocupado! ¡Por favor, no me molestes! ¡Pero es que cállate! ¡Que no me molestes! ¿Qué no entiendes? Yo mejor callaba y me retiraba del lugar. Los cumpleaños llegaron. Los hijos se casaron y se fueron con sus parejas a otro lugar. Me quedé en casa con uno de ellos y me hice mayor. Después de unos años de vivir solos, con mis achaques de viejo, me dijo un día, ya no puedo contigo, papá. Te llevaré con mis hermanos. Pero hijo, yo ya no puedo valerme por mí mismo. Necesito de tu ayuda.
¡No! ¡Yo ya no puedo! ¡Te llevaré! En eso sonó el teléfono. ¡Ring! Él se fue a contestar y me quedé solo. Tomé unos trapos menores, una toalla, una camisa, un pantalón, y los acomodé en una maleta que había adquirido a crédito unos meses atrás, y de casa me salí. De niño me sentía solo, y todavía me siento así, porque sé de cosas e insinúo cosas que otros parecen no conocer, y la mayoría no quiere saberlas, decía Carl Gustav Jung. La soledad no consiste en no tener personas alrededor, sino en no poder comunicar las cosas que a uno le parecen importantes o de callar ciertos puntos de vista que otros se encuentran inadmisibles. Muchas gracias. Gracias a ti, Francisco. Como quien dice, falta de convivencia. Sofía conoce a mucha gente. ¿Cómo superaste el problema de la solitud, Sofía? Bueno, Jan, amigos, para mí fue un golpe muy fuerte, y de un golpe vinieron otros más, que, bueno, en el libro que he escrito de 2.500 palabras para mujeres que pierden el miedo, y un miedo de eso fue la soledad. ¿Cómo hice para dejar de sentirme sola? Hablo de la soledad física, y a veces esa soledad física también viene con una soledad dentro de uno. No es solamente lo físico, sino viene acompañado con una soledad interior. Lo que yo podría decir que a mí me ayudó fue, primero, preguntarme a mí, dentro de mi soledad, qué podía hacer por mí misma. ¿Cómo podía enfrentar o cómo podía encontrar caminos, uno solo, que me lleven a sentir menos soledad? No decía la totalmente. Entonces, tenía que estar sola, sin ninguna tecnología, sentarme en mi escritorio y empezar a escribir lo bueno o lo que yo necesitaba, porque sola me respondía. Y bueno, encontré lo que yo creo que a mí me ha ayudado mucho, que han sido las respuestas que he tenido, y esas respuestas han sido muchas. Hoy día quiero tocar violín, quiero escuchar tocar Romeo y Julieta, Historia de amor, Adagio, y cuando tocaba lloraba. Entonces le hablaba nuevamente a mí misma y le decía, pero ¿por qué lloras? Entonces dije, no es el momento de tocar violín. Entonces es que lo que pasa es que ya uno lo tiene en la mente, las notas musicales, o si te ponen la partitura, tú vas viendo, pero tu pensamiento se va transportando. Entonces yo tenía que ocupar la mente, no copiando o viendo con el violín las notas musicales. Entonces empecé a escribir en mi propia historia, también a pintar, a preguntarle a mi alma qué quería, y dentro de ellos diseñar, inventar, y también ahora escultura. Entonces, todas esas cosas, cada día, un día, por ejemplo, hacía dos, tres cosas y aquello,
ya no era el violín, pero era hacer, crear un invento para utilizar la mente y centrar la mente en lo que estaba haciendo. Y lo otro ya era tener un espacio para poder pintar. Y lo que a mí me ha ayudado también mucho, mucho ha sido el poner las manos en un, moldear un, en un yeso, en este, hacer cerámica. Y cuando las manos trabajan, la mente se conecta. Ese es algo que yo creo que es muy importante. Las manos en acción con la mente. Y eso es lo que he creado, cosas que no pensé crear, donde después de haberlo hecho, he sentido a mi alma como encantada de que la soledad muchas veces, la soledad física o la soledad interior nos muestra lo maravillosos seres que somos, que lo que tenemos dentro de uno, y eso es esa luz, el preguntarnos cómo hago para dejar de sentirme solo. Y hablando de la física, pues tengo un grupo de amigas que son lindas acá en Lima, porque en Lima no tengo familia, todos están en provincia. Es un grupo de amigas donde la una escucha a la otra, somos cuatro, a veces cinco, y nos juntamos. Oye, ¿qué hacemos hoy día? O alguna chica en el chat dice, hoy día no me siento bien, esto ha ocurrido. Y tratamos de juntarnos todas, irnos a un café, hablar, reconfortarnos las unas a las otras. O también, hoy día quiero cantar, nos vamos a un karaoke, bailamos dentro del karaoke y cantamos. Regresamos todas las chicas como que hemos llenado ese vacío físico. Y, como digo al finalizar, aprender a vivir con nosotros mismos, porque a veces estamos rodeados de mucha gente y se siente soledad, pero no puede haber soledad cuando dentro de ti habita ese ser que se siente complacido plenamente con lo que tú estás haciendo, porque le preguntas, antes de actuar, le preguntas qué es lo que te gustaría hacer. Y ahí es donde sale lo maravilloso. Y bueno, yo vivo sola hace mucho tiempo, vivían con un sobrino, ya él se fue a vivir con la novia. Entonces, como mis hermanas, ¿cómo te sientes? Me llamaban todo el día, ¿cómo te sientes? Pobrecita, estás sola, pero mira, fíjate, está. ¿Pero por qué se ponen así si yo me siento bien? Me siento creativa, me siento útil, me siento formar parte de mi existencia, de mí misma. Entonces ya cambia el panorama. Llego a casa, es verdad, soy la primera que enciende la luz y la apaga. Y para finalizar este pequeño espacio me dicen, pero sería bueno de que tengas una pareja, de que tengas un novio, de que tengas un enamorado, ¿no? O sea, lo escucho decir siempre eso en mi entorno, pero es que también no voy a tener una pareja para que quite mi soledad o supuestamente para sentirme acompañado. No, el día en que yo tenga a alguien va a ser no porque me haga falta, sino para conectar experiencias, sentirnos plenos el uno al otro, realizados como seres humanos, sentirnos como que cada uno trae su amor y lo muestra, el respeto y lo muestra. Una pareja que lo exprese, no que lo esconda dentro de sí sus sentimientos. Es muy importante que ese ser que llegue a mí, después de haberme yo conocido mucho, que exprese lo que siente, que soy para él. ¿Hasta cuándo podemos tener un diálogo por internet o un diálogo personal, por decir? Entonces la pareja no llega a ser falta física, sino
que tú digas con sinceridad, yo necesito a este hombre, no para satisfacer X necesidades, sino para aprender el uno del otro y acompañarnos en este camino, en este proceso de tiempo que tengamos juntos, y dar lo mejor que tenemos cada uno, con mucho, mucho respeto. Yo, eso sí, dos claves para mí son importantes: el amor y el respeto hacia el otro. Sí. Porque al mirar al otro me reflejo yo, y jamás podría hacerle daño, aún sabiendo que cada uno viene con sus virtudes y sus defectos. Sí, el respeto antes que amor. ¿Alguna vez te has sentido solos, aunque estuvieran rodeados de gente? Sí, yo creo que eso nos pasa casi a todos. En cuantito no esté dentro de tus intereses o dentro del nivel donde tú te sientas ubicado, te sientes solo, te aíslas. Muchos se han matado, han llegado a la horca de amor, por el amor de una mujer precisamente. Están tan enamorados que se ahorcan por una traición, por algún motivo. Y eso también tiene que ver en la psicología. Y muchos poetas, yo conozco de poetas que se han suicidado. Sí. Y ahí entramos en un tema muy complejo, porque también es de pensar por qué esas personas llegaron a tomar esa decisión, respetable por demás. Pero es muy doloroso todo lo que sucede con el suicidio. Y voy a traer algo que yo creo que ya lo había nombrado, un japonés que viene acá a Colombia, a Bogotá, y trae personas que de su país ve muy solas y con riesgo de suicidio, los trae a un territorio colombiano donde les muestra el dolor, la ausencia de las personas que tienen carencias. Claro. Y esas personas, al empezar a servir, se empiezan a sentir con un brillo distinto. Claro. Y ya se transita por un lugar distinto ese deseo de suicidarse, claro, o del suicidio. Y entonces ahí pensemos, el lugar, claro, del servicio como un recurso fundamental que todos podemos tener para esa protección ante esa soledad. Claro. Y estar aquí, por ejemplo, nosotros hoy, acompañándonos, pero también con el deseo de que estas palabras lleguen al alma de otras personas, de otros corazones, ese deseo de servir. Nadie nos está pagando esto. Dando la vida. Este amor, este deseo que a otras personas les llegue, nuestras, claro, palabras, nuestro arte, nuestro saber, el servicio nos protege como seres humanos. Doc, ¿cómo sirvo desde mi casa, desde mi cama? Ore, ore. Busque formas de hacer algo por el otro, de mandar ese corazón y esa vibra, y eso nos protege un montón. Francisco, porque el tema del suicidio y Rosario es un asunto supremamente complejo que necesita ser con pincitas, porque, por ejemplo, una persona que decide quitarse la vida por un amor, imagínense, por alguien externo, cómo estará desfracturado su ser, que todavía no logró, sí, contenerse a sí mismo para decir, yo no quiero estar más. Sí, yo conocí una chica, poeta, escritora, con varios libros o más, dentro de este medio, y un día me dijeron, ¿se suicidó? Sí. Joven. La soledad fue... 40 años. Sí, claro. La soledad puede llevarnos a una depresión tan profunda que nos sentimos muertos en vida si no permitimos, claro, que otros nos acompañen. Por eso, dale sentido a tu vida. Dale sentido a tu vida. Sí. Si le das sentido a tu vida, tú encontrarás el camino. Si no permitimos que nadie nos ayude, que entre en nuestra vida, ya estamos muertos antes de suicidarnos. Es que ahí hay algo, y perdonan que les interrumpa tanto, pero es que ahí me sitúo como psicóloga y les voy a decir, y difiero de Rosario un poco. Sí.
Porque en realidad hay personas que no pueden hacer eso. No es simplemente como el querer darle sentido a la vida, sino que necesita de apoyo. Claro. Necesita de otro que lo acompañe a entender por qué no tiene sentido su vida. Así escucharse a sí mismo. Llámese terapeuta, llámese sacerdote, llámese pastor, sí. Llámese uno de nosotros que acompañe, que escuche. Pero hay veces que no logramos conectarnos con ese sentido. Entonces, claro. Dale sentido es casi que decirle a un paralítico, párate, tienes que caminar, porque es imposible para esa persona hacerlo, ¿cierto? Pero yo entiendo en el contexto que lo dices, claro, Rosario, pero es muy cuidadoso eso porque hay personas que nos están escuchando y no tienen esas capacidades. No, si tú no la tienes, tienes que buscar ese acompañamiento, y uno de esos es Cultura Project, es justamente Sin Fronteras, escuchar estos programas para empezar a transitar ese camino hacia otros lugares. Por ahí, claro, yo me refería, perdón Jan, yo me refería en cuanto a lo que tú dijiste con relación al japonés que llevó personas a Colombia y al darle, al ver esa panorámica, le dio sentido, comenzó a encontrar sentido a su vida. Por eso, a eso me refería precisamente. Claro. Y mira tan bonito porque eso... ese sentido que esas personas empezaron a encontrar, hubo alguien que les dio la mano para llevarlo a mostrárselo y empezar a confrontarse con otras realidades quizá más difíciles de personas que sufren profundamente. Sí, ellos mismos lo dicen en el documental, yo no sabía que había personas con tantas carencias, no lo sabía, yo tenía todo donde estaba. Y empezar a conectarse con eso. Claro, Rosario, te entiendo. Yo lo hago más es en el lugar de psicólogo con esas personas que están allá, que necesita también entender esto que estamos dialogando acá. Claro, es como, por ejemplo, cuando creemos que padecemos de algo, cuando vemos otra circunstancia y decimos, no, doy gracias, porque no estoy en esas condiciones que está el otro. Entonces, de alguna manera, agradecer lo que somos y lo que tenemos, porque hay personas o que tienen más necesidades o menos necesidades que nosotros, sabernos ubicar. Eso, conectarnos. Y si realmente no somos o no tenemos esa capacidad de conexión, buscar la ayuda, siempre buscar la ayuda, buscar el acompañamiento. ¿Cómo? Y si hay personas que no lo logran, bueno, nosotros como seres humanos, reitero, debemos también, tenemos una responsabilidad social de acompañar a quien nos necesite. Claro. Y servir, para eso estamos, para servir. Totalmente. ¿Cómo ayudar a quienes nos escuchan y sufren de soledad? ¿Qué recursos o servicios de apoyo están disponibles para quienes se sienten solos? En última cosa. Pues yo creo que la atención psicológica es ideal. Sí, sin duda. Hay muchos servicios, bueno, yo como que me tomé el programa hoy que me... Pero bueno, hay muchos servicios. Está, por ejemplo, hay servicios de escucha. Tú llamas a esas líneas de escucha, escucha amiga, en la mayoría de las ciudades hay. Y las personas permiten que analizar a quienes lo necesitan, ya sea psicóloga, ya sea una persona con ciertas características. Hay personas que prestan primero los estudios psicológicos, hay personas que prestan acompañamiento espiritual. Buscar en su ciudad, pero no solo ustedes, sino que ya los compañeros que también dando otras formas de acompañamiento de soledad, pero también, les digo, encontrar otros recursos como los que Ángela decía, y tomarme mi café con mi amigo. Pero yo no quiero tomarme más el programa porque ya tengo pena. A ver, adelante. Allora, sin embargo, la soledad también puede representar una experiencia positiva. Y quizás sí. La más auténtica a la que el ser humano pueda aspirar a lo largo de su vida. En este contexto, la soledad se convierte en un refugio. Un momento de contemplación, de calma, sabiduría, una oportunidad para recuperar el tiempo y conocerse mejor a uno mismo. En la soledad positiva no somos esclavos de nadie, como escribe Leonardo da Vinci, otro italiano.
solo en la soledad serás todo tuyo. Exacto. Interesante, ¿eh? Sí. Sofía, ¿qué opinas? Solo en la soledad serás todo tuyo. Así es. Sí, dejamos que otras personas entren en nuestras vidas también. Ok. Sí. Alejandra, cucú. Chao. Que chao. No me pongas a un estado de soledad, que yo aquí estoy acompañada de este programa en esta tarde. Sí, ok. Una hora está pasada. Y cuando nos sentimos solos, es fundamental intentar transformar esta sensación en una oportunidad para el cambio. Pequeños gestos cotidianos, como dedicar tiempo a un pasatiempo, dar un paseo por la naturaleza o simplemente escuchar música, pueden marcar una gran diferencia. Además, cultivar relaciones auténticas como aquí con nosotros. Así es. Incluso muchas gracias. Y por qué no, Jan, y por qué no también a la soledad hacerla tu amiga. Sí. Porque hay mucha gente que le tiene terror, pero yo hice eso. Es mi amiga. A veces mi amiga llega triste, ¿sabes? A veces llega acompañada. Y mi amiga es la soledad. O sea, entonces, ¿qué hago? Me siento con la soledad en mi silla, en mi sala, y hablo con ella. Hablo con la soledad. Y la refuerzo a mi soledad. Y ambas nos conectamos y nos hacemos un intercambio, donde nos levantamos después de haber dialogado y nos damos un gran abrazo, lleno de amor. Sí. Y ya para Sofía le tengo el poema de lo que acaba de decir. Soledad, la soledad es mía. Oración que refresca el alma, me lleva entre palabras que susurran al oído. Un eco se queda en el instante, espera el retorno a la hora del exilio. El silencio florece, se despliega en su dulce sombra. Existo, existo en el festejo y la agonía, en la quietud del espíritu, en la luz de un sueño de amor. Bien. Bueno, este programa puede ayudarnos a sentirnos más conectados y menos solos también. Francisco, ¿estás de acuerdo? Grande Francisco. A mí me da mucho gusto utilizar la soledad. Cuando llega el momento de inspiración, ese es el momento de la soledad. Ella me atrapa y me dejo llevar. Gracias. ¿Verdad? Gracias por habernos acompañado en este episodio de Sin Fronteras. Hemos explorado juntos los desafíos de la soledad y las estrategias prácticas para superarla. Esperamos que las historias y los consejos compartidos por nuestros expertos y les hayan ofrecido nuevas perspectivas y herramientas útiles para afrontar esta emoción compleja. Recuerda, la soledad puede transformarse en una oportunidad para el crecimiento personal, como dice Francisco, y la conexión auténtica. No están solos en este viaje. Siempre hay personas dispuestas a apoyarlos y a compartir con ustedes su afecto y comprensión. Sigan acompañándonos en otros episodios dedicados a temas importantes y actuales. Hasta la próxima. Les deseamos serenidad y conexiones significativas. Buenas vidas a todos. Igualmente para todos. Un gran abrazo. Cuídense mucho. Besitos. Gracias. Un abrazo. Gracias. Muchísimas gracias. Bye bye. Ciao. Ciao a tutti.
a tutti il mondo. Ciao. A tutti, bye bye. Sin fronteras, juntos vamos a bailar. Con alegría, el mundo vamos a abrazar. Risas y sueños en el aire a flotar. Sin fronteras, una familia universal. Bajo el mismo cielo, unidos sin temor. Cantamos en armonía, sin límites ni error. Manos entrelazadas, corazones en calor. Sin fronteras, un abrazo de amor. Y acta paz la cuna, balanzo y escal. Ayuca mai ni pasaporte, piscaj manancan. Away ni wan son kokuna chaski. Bajo el mismo cielo, unidos sin temor. Cantamos en armonía, sin límites ni error. Manos entrelazadas, corazones en calor. Sin fronteras, un abrazo de amor. Ya tapas na kuna, manam suyas ha. Ayuka mai mi pasaporte, ish bach manam kan. Hawaii ni wan, son koku. Bajo el mismo cielo, unidos sin temor, cantamos en armonía, sin límites ni error. Manos entrelazadas, corazones en calor. Sin fronteras, un abrazo de amor. Sin fronteras, volamos sin parar. En cada nota, un mundo por explorar. Sin fronteras, en cada corazón. La música nos une en una sola canción. Sin fronteras, juntos vamos a bailar. Con alegría, el mundo vamos a abrazar. Risas y sueños en el aire a flotar. Sin fronteras, una familia universal.